¿Qué dicen pues parceros? Aquí nuevamente el Peter Hongo con un nuevo video de la serie de Terraria. Y esta vez vamos a buscar nuevos minerales, el segundo con el que se bendijo nuestro mundo, que es el mitril, para construir un nuevo yunque y eliminar nuestro viejo yunque. El nuevo yunque lo vamos a necesitar para craftearnos nuestras primeras alas. Así que nada, vamos a bajar al subterráneo, a la cueva, como le quieran llamar, y vamos a buscar el material, el mineral. Así que cuando lo encuentre, regreso con ustedes. Listo, parceros, pues esto es lo que estamos buscando, el mineral de mitril. Es este de acá, es de color verde. A ustedes les puede salir, sea bien mitril o oricalco, que es otro de los materiales o minerales que salen. Pues bueno, este material solamente lo vamos a poder minar con el taladro de cobalto. Así que nada, yo en el video anterior, el primer video de la guía de Terraria, les enseñé cómo hacerlo. Así que si no lo han visto, pues les recomendaría que vayan a verlo. Pues nada, minamos todo el mineral lo más que podamos. Y si quieren, pues pueden minar bastante mineral para hacerse de una sola vez la armadura. Yo solamente por este episodio les voy a pedir el yunque, nada más. Eso es todo lo que les voy a pedir. Pues nada, mis queridísimos alumnos, parceros, compañeros, amigos. Regresamos a la casa con todo el material que hayamos recogido, lo más que podamos. Buscamos nuestro mineral. Yo ya había recogido por acá un poco. Así que nada. Nos vamos a crear un yunque. Pues bueno, parcero, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la forja y crearnos unos 5 o 6 lingotes de mitril. Ah, y aquí nos va a aparecer yunque mitril. Bueno, necesitamos 10. Shit. Pues lo seleccionamos, nos lo ponemos, quitamos nuestro viejo yunque y ponemos el nuevo. Y listo, eso es todo por ahora. Ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestro emblema de hechicero. Nos lo vamos a poner. Y vamos a hacer lo siguiente, les voy a enseñar. Lo que deben de hacer ahora para ir a derrotar al primer mini jefe es hacerse un muro como este hacia arriba, lo más alto que quieran. Lo pueden hacer de cualquier cosa, de madera, de tierra, de arcilla, de lo que quieran, del material que más les sobre, más tengan. Vamos a subir todo, 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 todo completo. Yo lo hice casi hasta llegar hasta el espacio. Y pues este es nuestro primer mini jefe, que se llama Giverno. Nos va a ser muy útil el hechizo de la guadaña para derrotar a este mini jefe. Lo que queremos de él simplemente son las almas. Este mini jefe suelta almas de vuelo, y son lo que vamos a necesitar para craftearnos nuestras primeras alas de ángel. ¡Wow! Así que nada, es bastante fácil, la verdad. Solamente es de esquivarlo. Y listo, no tiene mucha complicación el mini jefe. A ver, a ver. Uy, ha llegado un nuevo visitante a la house. Ah, si se dan cuenta, aquí en el casi llegando pues ya al espacio, la gravedad es muy poca y podemos hacer saltos mucho más grandes. Bueno, también no les había comentado que aquí arriba hay nuevos enemigos como la arpía, que es un poquito toca huevos, fastidiosas. Y bueno, ya está por ceder, por morir. Uf, qué lagazo ahí.
Muérete, bitch. Listo, ya se murió y esto es lo que necesitamos. Almas de vuelo. Almas de vuelo. Ay, creo que vamos a necesitar como unas 20 más o menos. Bueno, parceros, pues recogemos las almas de vuelo que sean necesarias. Yo en este caso tengo 20, ya había derrotado al gobierno varias veces. Entonces, nada, ya les voy a mostrar qué otro material lo que vamos a necesitar, así que ya vuelvo con ustedes. Parceros, aprovechando aquí que llegó un nuevo visitante. Este es un visitante que viene, un NPC que viene solamente en ciertas ocasiones. Aparece aleatoriamente. Así que vamos a aprovechar a ver qué es lo que vende el señor. Siempre suele llegar en la mañana e irse en la noche. Así que aprovechen si tienen algo interesante para comprarle, pero en este caso no tiene nada. Pues no tiene nada para comprarle, pero nada, es bien importante que sepan que este es viajero. Llega en la mañana y se va en la noche. Este señor, bohemio. Así que nada, parceros, es simplemente eso para que lo tengan presentes. A veces tiene ítems buenos, otras veces no, como esta, lamentablemente. Le pensamos comprar, pero no trae nada de nuestro agrado. Así que nada, parceros, lo que vamos a hacer es dirigirnos a el bioma santo. Pero en subterráneo. Ya les voy a enseñar. En caída libre. Ta 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 ta. Parceros, estamos llegando. Hemos llegado. Este es el bioma santo subterráneo. Nos damos cuenta por el cambio de ambientación, el cambio de música. Y lo que vamos a necesitar son eso, almas de luz que nos sueltan estos señores de el bioma santo subterráneo. Vamos a necesitar 25 almas de luz, así que vamos a tener que enfrentarnos a varios enemigos para poder que nos den nuestras almitas de luz. Hay diferentes enemigos, eso es lo que necesitamos, almas de luz, 25 en este caso. Así que hay que enfrentarnos a muchos enemigos para que nos den 25 almas de luz. Esto nos va a servir para craftearnos nuestras alas. Lo otro que vamos a necesitar van a ser plumas que nos dan las águilas que les enseñé cuando estamos matando a Giverno, al mini jefe. Entonces, si no las tienen, no tienen las plumas, pues hay que ir a arriba nuevamente, subir casi al espacio y matar esas biches. Así que, parceros, ya tenemos las 25 almas. En este caso tenemos 26. Estamos bien. A ver, véndame algo bueno. Nah. Así que vamos a subir por las arpías, por las águilas, para que nos den plumas. De pluma necesitamos 10 plumas, nada más. Nada más y nada menos. Subimos. Eso sí, no se preocupen que no demora mucho en aparecer. Estas plataformitas son bastante buenas para enfrentarse al gobierno. Y no solo para eso, porque también pueden encontrar islas flotantes. Lo veremos en otro episodio. Bueno, aquí está la primera. La matamos y nos va a soltar esto, pluma. Una pluma. Y matamos a 10 para recoger bastantes plumas. Creo que necesitamos, lo que necesitamos son 10. ¡Uy! Me apareció el gobierno. Ah, otra cosa. Cada vez que suban aquí, les va a aparecer el gobierno. Cada vez. O sea, no necesitan nada, ni un drop, ni un muñeco vudú, ni nada. Él simplemente va a aparecer cada vez que vengan a visitarle. Es muy amable, por cierto. Bueno, parceros, pues una vez reunidos todos los materiales que necesitamos, vamos a ir a nuestro yunque de Mitril. El que les había enseñado anteriormente. Y vamos a necesitar 10 plumas, 20 almas de vuelo y 25 almas de luz. Recuerden, las almas de vuelo se las va a proporcionar el gobierno, el mini jefe. Las almas de luz en el bioma santo
pero abajo, bajo tierra. Y las plumas peladas, las águilas esas que están ahí arriba con el gibern, ¿ok? Pero nada, nos ponemos nuestras alas, las creamos y nos las vamos a poner. Para que vean cómo funcionan. Es así como funcionan y dan una caída mucho más suave. Uy, ¿qué le pasó a la ardilla? Creo que ellas anulan las alas anulan lo de las botas cohete, botas espectro. Sí, lo anulan por completo. Así que en vez de las botas, me voy a dejar las alas puestas. Parceros, en la búsqueda del mineral de mitril, me he encontrado con este señor que es un nuevo NPC, es el mago. Este señor aparece justo después de derrotar a la muralla de carne, va a aparecer atado, encadenado, amarrado, secuestrado en las cuevas. No está en el inframundo, no se encuentra ni en el bioma corrupto, está simplemente en las cuevas, no a una altura tampoco muy profunda. Así que si no lo han encontrado, pues entonces cuando vayan a buscar mineral de cobalto o de mitrilo o oricalco o lo que sea, pues búsquenlo porque van a estar y lo vamos a necesitar en próximos videos. Pues nada, esto es todo y ya entonces pasamos a la despedida, señores. Bueno, parceros, pues eso era lo que les quería enseñar el día de hoy. Pues hemos aprendido a buscar nuestro segundo mineral, a hacer el yunque de mitril. Y adicional a eso, pues matar al gibierno, al mini jefe. Y las alitas, ¿no? Las alitas de ángel, que qué bonitas me quedan. Así que nada, parceros, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por seguir la serie. Espero les esté gustando. Si es así, no olviden dejar ese like que tanto ayuda. Si quieren seguir la serie en este modo hard mode, pues se pueden suscribir a mi canal y así seguir todos mis videos. De nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.